Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso después de esta pausa en esta segunda hora, en este segundo momento de la lección divina. Yo soy el padre Jorge Sárraga, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios que me permite nuevamente compartir con ustedes en esta hora, ya la segunda, en este día martes 27 de agosto. ¿Qué es la lección divina? La lección divina es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios, perdón, y dejarnos transformar por Él. Y a través de esta lección divina tenemos un encuentro personal con Dios. Y este encuentro, en la medida en que se va haciendo más y más, pues va transformando nuestra vida. A veces quisiéramos que fuera de una manera fuerte, de una manera inmediata, pero es un proceso que se va a ir logrando un paso a la vez. Y vamos a ir viendo precisamente que este proceso, pues si no hay constancia, no hay humildad, no hay una búsqueda de gracia, pues no se da. Y es para poder nosotros hablar y manifestar a través de nuestras obras esta experiencia de lo que es el encuentro personal con Dios y ese cambio que tenemos. Muy bien, ¿cuáles son los pasos de la lección divina? Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto. Tercer paso, meditación del texto. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Y cada paso, los primeros tienen una pregunta. El segundo paso, la lectura, es contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? Segundo, la meditación, ¿qué me dice a mí el texto? Y el otro paso, la oración, ¿qué me hace decir el texto? Ya la contemplación y el compromiso es así. Bueno, entonces vamos ahora a hacer este momento. Empezando con el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, y lo hacemos con una oración. Señoras, que con mi entrada entre en la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, Isaac y de Jacob, que por medio del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Y a través de esta meditación, a través de este texto, a través de tu palabra, podamos vivir esta experiencia de amor, de transformación y poder ser liberados de todo aquello que se está dando y que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La invocación del Espíritu Santo es más un estado de vida que un momento puntual, pero por cuestiones prácticas, pues lo hago a través de una oración. El siguiente paso, vemos lo que es la lectura. Hacemos cuatro veces esta lectura. El texto que escogemos lo hacemos del Evangelio. En este caso, la hora anterior fue de la primera lectura. En este caso, de este martes, es el Evangelio y está tomado de Mateo 23, 23 al 26. Y bueno, esta lectura, pues la hacemos primero del misal. La segunda vez lo hacemos de la Biblia. En el caso, yo uso la Biblia comentada de Monseñor Strombinger. La tercera vez lo hacemos
de la Biblia, pero ya en un contexto, ubicar el texto dentro del contexto, qué se dijo antes, luego nuestro texto de estudio y luego qué se dijo después. Y analizando si hay continuidad de tiempo o hay un corte de tiempo, hay una continuidad de lugar o se cambió de lugar, hay continuidad de personajes que se van a ir dando o hay cambio de personajes. Y la temática tiene continuidad, la temática, o se ha cambiado de tema en cuanto a lo que se estaba viendo, lo que se estaba dando. Muy bien, entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo ahorita de el misal. Para mis hermanos en los medios, como es el YouTube, Facebook, Instagram y la página de internet, pueden seguirla en sus pantallas. Mis hermanos en radio, pues no tenemos esta posibilidad, pero pueden ustedes con su Biblia o simplemente escuchando. Voy a leer el texto de Mateo 23, 26 al 26, que es el texto de hoy. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelgan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Este es nuestro texto que tenemos. Y ahora vamos a volver a hacer la lectura, pero ahora de la Biblia. Y para esto, pues vamos a buscar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículos 23 al 26. Y aquí dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que practicar sin omitir aquello. Conductores ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque purificáis lo exterior de la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad. Fariseo ciego, comienza por limpiar el interior de la copa y del plato, para que también su exterior se purifique. Hasta aquí nuestro texto de estudio. Es versículo 23 al 26. Ahora, vámonos directamente a lo que va a ser nuestro segunda lectura. Esta segunda lectura la hacemos o la realizamos ya en el contexto, esta tercera lectura, perdón, lo hacemos dentro del contexto del texto, o sea, qué se dijo antes, qué se dijo después. Entonces vamos a leer desde el versículo 21 del capítulo 23 hasta el versículo 22. ¿Sale? Dice, es el último gran discurso de Jesús en el templo, la hipocresía de los escribas y fariseos. Versículo 1. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes.
pero ellos mismos ni con el codo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas públicas y que los hombres los llamen rabí. Vosotros, empero, no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es para vosotros el maestro, y vosotros sois todos hermanos. Y tampoco llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni os llaméis director, porque uno solo es vuestro director, Cristo. El mayor entre vosotros sea el servidor de todos. Quien se elevare será abajado, y quien se abajare será elevado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis con llave ante los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no los dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis condenación más rigurosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacéis doblemente más hijo de la gehenna que vosotros. Ay de vosotros, conductores ciegos, que decís: quien jura por el templo nada es, mas quien jura por el oro del templo queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y quien jura por el altar nada importa, mas quien jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Quién pues jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo y jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Hasta aquí ya es nuestro texto anterior. Entonces vemos parte del último discurso que realiza Jesús en el templo, y es contra la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Primero les dice cómo actúan en cuanto a que se hacen sentar en las plazas, se hacen presentar como hombres buenos, pero que son avariciosos y pues se adueñan de todas las cosas que pueden. Y que les gustan los títulos de rabí, de maestro, de padre, de guía. Y Jesús va aclarando que no a nadie se le debe de poner un título. Y obviamente en el contexto de los maestros o de los fariseos, que les encantaba todas estas situaciones. Y constantemente pues va haciéndoles estas famosas maldiciones. Y vemos entonces cómo se va dando esta situación. Bueno, el caso es que si hay continuidad de tiempo, si hay continuidad de lugar, si hay continuidad de personajes y si hay continuidad de temática. O sea, si hay una completa continuidad. Ahora vamos a volver a leer nuestro texto de estudio y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que practicar sin omitir aquello. Conductores ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque purificáis lo exterior en la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad.
fariseo ciego, comienza por limpiar el interior de la copa y del plato, para que también su exterior se purifique. Este es nuestro texto. Ahora vamos a ver el texto posterior. Si hay continuidad nuevamente de tiempo, lugar, personajes y temática. Dice así el versículo 27 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen bella apariencia, pero por dentro están llenos de osamentas de muertos y de toda inmundicia. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque reedificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Con esto confesáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo, todas estas cosas recaerán sobre la generación esta. Bueno, entonces ya ubicamos el texto dentro del contexto. Si hay continuidad, tanto antes como después, y forma parte de este discurso que Jesús da en el templo en contra de los fariseos. Vamos ahora a regresar a nuestro texto, versículo por versículo, a ver si hay alguna palabra que no entendamos y si hay una nota al pie de página que nos ayude a entender mejor. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, la misma interpretación que Jesús está dando hace vernos que la ley tiene sus prioridades, pero cuando nosotros nos vamos por lo secundario y descuidamos las prioridades, pues terminamos cometiendo graves errores. Y según la ley, bueno, según nuestro Señor Jesucristo, tres elementos: la justicia, la misericordia y la fe. Y esto no excluye uno del otro. Por eso dice, esto hay que practicar sin omitir aquello. O sea, hay que practicar todas las cuestiones de la caridad sin omitir la justicia, la misericordia y la fe. Tenemos una nota al pie de página. Vamos a ver. Dice, los judíos tenían que dar los diezmos de los frutos al templo. Pero esto no bastaba a los fariseos. Ellos, por pura vanagloria, extendían los diezmos a las hierbas insignificantes que cultivaban en sus huertos, por lo cual, pretendiendo tener méritos, muy al contrario, se acarreaban el juicio. Por eso San Juan Crisóstomo llama a la vanagloria madre del infierno. San Basilio dice, huyamos de la vanagloria, insinuante expoliadora de las riquezas espirituales, enemiga lisonjera de nuestras almas, gusano mortal de las virtudes, arrebatadora insidiosa de todos nuestros bienes. Muy bien, esto es la nota del versículo 23. Vamos al versículo 24, dice, conductores ciegos, que coláis el mosquito y os traigáis el camello. Sería una expresión coloquial para decir, te cayó un plato en la sopa.
un plato en la sopa. Te cayó una mosca en la sopa, ¿sí? Y aparentemente estás muy indignado, pero tú te portas peor de alguna manera y no le prestas tanta importancia al daño que tú haces, pero sí escandalizas por una mosca que cayó en tu plato. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque purificáis lo exterior de la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad. Vamos a ver la nota al pie de página. Nos dice lo siguiente. Este espíritu de apariencia, contrario al espíritu de verdad, que tan admirablemente caracteriza nuestro divino maestro, es propio de todos los tiempos y fácilmente lo descubrimos en nosotros mismos. Aunque mucho nos cueste confesarlo, nos preocuparía más que el mundo nos atribuyera una falta de educación que una indiferencia contra Dios. Nos mueve muchas veces, a la limosna un motivo humano más que el divino. Y no en pocas cosas obramos más por quedar bien con nuestros superiores que por gratitud y amor a nuestro Dios. Y nos manda a confrontar 1 Corintios 6, 7 y nota. Dice en el versículo 26, Jesús nos promete que si somos rectos en el corazón, también las obras serán buenas. Vamos a ver esta de 1 Corintios 6, 7 y nota. 1 Corintios 6, 7 y nota. 1 Corintios 6, 7. Aquí está. Dice así. Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? ¿Por qué antes no os dejáis despojar? Vamos a ver la nota y nos dice, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? Es la doctrina del Sermón de la Montaña, fundamental por lo tanto en el cristianismo como todo lo que afecta a la caridad. Vemos así cuánto importa huir de los litigios y de cuántos males nos libraría Dios con ello, tanto en el orden colectivo como en el individual. Y si bien miramos, tal doctrina afecta más que a nuestros intereses, a nuestro amor propio. Sabemos que hay, por ejemplo, personas de corazón sensible que con verdadero gusto dan importantes cantidades a los pobres, y que sin embargo se indignan furiosamente de que alguien les tome sin su permiso, aunque sea una gallina, porque con esto se sienten burlados. No valdría mucho más ante Dios dejarse quitar la gallina que entregar una suma, puesto que aquella cosa materialmente pequeña requiere una negación de sí mismo, una renuncia a la voluntad de la carne, mucho mayor que lo otro. Porque está claro que si uno no es capaz de dejarse tomar la gallina, menos tendrá la caridad sobrenatural necesaria para hacer una obra mayor, por donde se ve que una gran donación muchas veces no responde a la pura voluntad caritativa, sino va mezclada con sentimentalismos y propia satisfacción. De ahí lo que dice el apóstol. De ahí lo que el apóstol nos dice en 4:5. Solo Dios conoce lo que vale cada alma, y por eso no hemos de pretender condenarlas ni canonizarlas desde ahora, porque nosotros tendemos a juzgar por las apariencias. Muy bien. Ok, regresamos a nuestro texto que estamos meditando. Es el versículo 26. Versículo 26 dice: Fariseo ciego, comienza por limpiar el interior de la copa y del plato, para que también su exterior se purifique. Bueno, ya hicimos cuatro veces la lectura del texto.
Ahora, entremos en la meditación. La meditación, recuerden que es contestar la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Obviamente, si yo no entiendo, difícilmente podría aplicar esta reflexión de decir, bueno, ¿qué me está diciendo a mí el texto? Y bueno, vamos a ver estos versículos que se nos presentan. No son muchos. Ok, vamos a ver. Versículo 23 y 24. Ay de vosotros. Este comentario lo hace Orígenes. Dice así: pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Se encuentran, no solo entre los judíos, sino también entre nosotros, muchos que caen en semejantes pecados. Se tragan camellos porque cometen grandes pecados. Pero con frecuencia estas personas muestran su religiosidad en minucias, por lo cual con razón se les puede llamar hipócritas, porque desprecian la religiosidad que justifica ante Dios y quieren tenerla ante los hombres. O sea, hay dos tipos de religiosidad: la que nos justifica ante Dios y la que buscamos para agradar a los hombres. La que justifica ante Dios es hasta lo más mínimo, haciendo su voluntad. Y la otra es porque vean, porque me agrade, o porque me las voy a cobrar más adelante, el favor que estoy haciendo. De alguna manera, pues es esta diferencia tan grande, ¿sí? Y buscan entonces no esta justificación por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, sino que más bien es ante los hombres. Lo hago para que me vean, lo hago para que me reconozcan, lo hago para que me paguen después de la misma manera o con creces. Regresamos a nuestro comentario de Orígenes. Dice: hemos de huir, por lo tanto, de las simulaciones de los escribas y fariseos. No sea que aquel ay se nos pueda aplicar a nosotros tanto como a ellos. Pienso que se puede llamar escriba a todo el que piense que no hay más contenido en las escrituras que lo que la simple palabra de la escritura dice. Y además desprecian a quienes quieren escudriñar las profundidades de Dios. Se ha de advertir que así como la menta, el eneldo y el comino han de ser cultivados, pero no son esenciales para la alimentación, así también en nuestra predicación existen verdades principales y necesarias, para la justificación de nuestra alma. Tales son los más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero hay otras que embellecen y ennoblecen nuestros actos y los hacen más agradables. Por ejemplo, abstenerse de reír y ayunar, hacer una genuflexión, contribuir económicamente con frecuencia, participar asiduamente en las conversaciones y otras semejantes que no son la misma justicia, pero que perfeccionan la justicia. Las cosas espirituales que pertenecen por sí mismas a la justicia son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es una torpeza, por lo tanto, preocuparse de estas minucias. Eso sería pagar el diezmo y no ofrecer a Dios la observancia de lo necesario. Y esto no es pagar el diezmo. Entonces, podemos fijarnos, como por ejemplo, hay personas que se preocupan más en la misa de, voy a poner un ejemplo, ¿no?, de que la gente vaya vestida de cierta manera, pero a lo mejor, y que no está mal, o sea, hay que, pero a lo mejor la persona que se está buscando eso, ella vive en una situación mucho peor, en cuanto a que, a lo mejor de una manera, por decir algo, ¿no?, mujer de la vida alegre, pero sí se preocupa mucho de que no se les vea nada en las mujeres en misa, pero, o sea, ahí vemos como que hay una incoherencia. Y es precisamente así, podemos poner muchísimos ejemplos
tanto a nivel de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos, que muchas veces nos preocupamos mucho por unos detalles que nosotros le damos importancia y no cuidamos la santificación, la obediencia a Dios nuestro Señor. Muy bien, seguimos. Dice, ok, ahora este otro comentario lo hace Cirilo de Alejandría. Lo que necesita el Señor. Jesús dice, fariseos, reclamáis los diezmos de las hierbas y las monedas más menudas, pero descuidáis los mandamientos en los que la transgresión es más grave. ¿Y qué clase de mandamientos son estos? Justicia, esto es, juzgar rectamente y sin tacha. Piedad, esto es, sinceridad hacia Dios. Pues mejor es la justicia, la piedad y la fe hacia Dios que los diezmos y los primeros frutos. Por eso el Dios de todas las cosas dice a través del profeta: ahora Israel, lo que te exige el Señor es hacer justicia y amar. Y buscar la justicia y ser capaz de marchar con el Señor tu Dios. Bueno, vuelve a hablarnos en esta reflexión ahora de Cirilo de Alejandría, pues, por ejemplo, cumplir ciertos aspectos, pero no los mandamientos. Entonces nos hace ver esa incoherencia, ¿sí? Que, pues, por preocuparnos por las cosas pequeñas, peccata minuta, y no por la que realmente es agradable a Dios. Y no quiere decir que en un momento no nos preocupemos, pero cuando cumplimos lo más grande, también entendemos la importancia de lo pequeño, pero no a tal grado de que se vuelva una obsesión o más importante. Tenemos otro comentario, este es de Hilario de Poitiers, dice así: descuidáis los contenidos más importantes de la ley. El Señor denuncia los pensamientos ocultos de su espíritu y la injusticia oculta de su voluntad. En efecto, ellos cumplen lo que la ley ordena sobre el diezmo de la menta, del eneldo, para aparecer a los ojos de los hombres como cumplidores de la ley. Pero pasan por alto el deber propio del hombre, la misericordia, la justicia y la fidelidad, y cualquier sentimiento de benevolencia. Puesto que es una culpa menor el transgredir con el diezmo de las hierbas, que la obligación de ser benévolos, el Señor se ríe del cuidado que ponen los que filtran el mosquito y engullen el camello, es decir, los que evitan los pecados más leves y devoran los más grandes. Creo que este es un ejemplo más claro. O sea, nos preocupamos, nos escandalizamos por pecados pequeños, pero nosotros cometemos pecados graves. Entonces hay que ver esto sobre lo que implica precisamente el colar el mosquito, sino esto está muy grave, pero tal vez nosotros en una actitud muy grave de pecado. Vamos a los siguientes versículos, versículos 25 y 26. Limpia primero lo de adentro. Este primer comentario, orígenes, coherencia de vida. Esta enseñanza nos dice que hemos de empeñarnos en ser justos, no simplemente en parecerlo. Puesto el que se esfuerza en aparentar ser justo, limpia las cosas por fuera y se preocupa de lo que se ve, pero descuida su corazón y su conciencia. Aquí me acuerdo la expresión que decía mi mamá: ustedes limpian por donde ve la suegra. O sea, se hace una limpieza superficial para que digan: mamá, ya limpié. Pero todo lo metimos debajo de la cama o metido todo arrumbado en el closet y no arreglamos nada. Bueno, de alguna manera ese sería esa preocupación por lo de afuera, o sea, por los signos aparentes y no por lo que hay en nuestro interior. Dice, y no caen en la cuenta de que quien está pendiente de lo de dentro y se esfuerza en limpiar sus pensamientos, consecuentemente también se esfuerza en limpiar lo que hay por fuera. O sea, si tú trabajas en lo interior, automáticamente en lo exterior lo irás trabajando. Pero si tú te dedicas nada más a trabajar en lo exterior, el interior no queda limpio. Ahí es la gran diferencia. Continuamos. Sin embargo, el que se preocupa de lo exterior descuida el interior de su alma. Y ese hombre necesariamente
se llenará por dentro de avaricia, de lujuria, de maldad y de todo tipo de pecados. Porque quien es solícito de su salvación, o sea, que está dentro, también se preocupa de su imagen que está por fuera. Y sin embargo, no todo el que está pendiente de la imagen por fuera se preocupa al mismo tiempo de su salvación por dentro, como afirma la Escritura. Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Luego no fornica de obra, pero está fornicando en su corazón lleno de concupiscencia. Limpio por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro está lleno de incontinencia. Es como el que hace limosnas para recibir el aplauso de los hombres, aparentar limpiar por fuera la copa y el plato, haciendo limosnas delante de los hombres, y por dentro está lleno de deseos de vanagloria y de falta de moderación. Otro comentario, Apolinar de la Odisea, dice: laváis la copa por dentro. La ley de Moisés se enseñó con símbolos cómo mantener la pureza en las actividades de la vida. Era costumbre entre los judíos, heredada de las tradiciones antiguas, lavar las copas y el recipiente de la comida, y lo hacían a fin de mantener su pureza lejos del contacto de los pecadores. De esta forma huían de la compañía de los pecadores. Se prepararon sobradamente a través de estas costumbres para huir del pecado mismo. Ahora bien, los que tan cuidadosamente observaban estas costumbres, ellos mismos eran ladrones, obtenían beneficios sirviéndose de violencia y se hacían indeseables por estas prácticas. Por ello dice: huye de esta injusticia, fariseo ciego, porque no logras ver lo que haces. Lo que está en la copa y en el plato es puro, si no ha sido obtenido de forma injusta. La justicia dejará más limpio al recipiente que el agua. Luego tenemos este otro comentario de Orígenes. Vamos a leerlo. Dice: la copa interior y exterior. En las palabras evangélicas es conveniente examinar todo en sentido moral. ¿Hay alguna bebida y comida espirituales que captamos en las palabras de la Escritura, de la ley o de los profetas? Porque toda palabra de la que bebemos espiritualmente, o toda narración de la que nos nutrimos, son vasos de comida y de bebida. Se nos advierte que en las palabras o narraciones no nos fijemos en el aspecto de fuera, sino en el de adentro, para que nuestro corazón se llene de sentimientos limpios que sacian y nutren, y no en las palabras ni en la composición literaria que las adorna, porque no consiste el reino de Dios en hablar, sino en hacer. Por ejemplo, quien se fija más en la composición literaria de las palabras que en su contenido de salvación, ha limpiado por fuera el cáliz de su predicación y lo ha llenado por dentro de una sórdida vanidad. Sobre si conviene añadir una tercera explicación, diremos que la ley y los profetas son copas llenas de bebida espiritual para el alma y platos de abundantes comidas para los fieles, o platos con alimentos sabiamente condimentados. Los escribas y fariseos se preocupan de la forma exterior y vulgar de esas copas y platos de la ley y los profetas, y se empeñan en enseñarlos limpios. Pero los discípulos de Cristo ponen su empeño en limpiar el sentido espiritual e interior y santificarlo con una ciencia y una explicación adecuada, para que quienes desean oír y hacer propio el sentido interior y misterioso coman y beban limpios por dentro la ley y los profetas, y pueden trascender el significado exterior de las palabras. Bueno, esta sería parte de la meditación con los padres de la Iglesia con respecto a este texto de Mateo 23, capítulo 23, versículo 23
al 26. Muy bien. Permítanme. Ok. Entonces, para nosotros, la meditación sería muy interesante poder comprender que a veces nos escandalizamos por cosas que son malas, pero no tan malas, para descargar ahí todo aquello que traemos, pero no somos capaces de ver nuestros pecados, nuestros errores. Entonces, en esta meditación, ¿qué me dice a mí el texto? Que haga un buen examen de conciencia y que vea cómo reacciono a veces a las cosas que no me gustan y que a veces las hago más grandes, o cómo reacciono a las cosas que tengo que hacer y las minimizo de alguna manera, porque desgraciadamente nos preocupamos por el mosquito, pero no nos importa el elefante en la habitación, o sea, en algo tan obvio, tan grave como puede ser tu pecado y los diferentes pecados que pudiéramos pasar o estar cometiendo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos cumplir. Si aprendo a cuidar y a cumplir lo espiritual, lo interior, en lo exterior seré fiel, seré misericordioso, seré justo. Pero si yo no trabajo en eso, pues obviamente ni tendré justicia, ni tendré paz, ni tendré misericordia, y mucho menos tendré fe a la hora de los problemas. Entonces, esto es lo que nos dice, bueno, en lo personal, esta palabra. Ya ustedes pueden después meditar qué les dice a ustedes desde su realidad, o sea, desde lo que ustedes están viviendo. Porque no es lo mismo lo que yo vivo a lo que ustedes viven. Y es por eso que es necesario que entendamos pues este ámbito. Y bueno, viene la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Bueno, primero que nada, nos hace pedir Espíritu Santo para que podamos nosotros discernir todo aquello que nos ha convertido en algún momento, o estamos en esas condiciones de ser fariseos hipócritas, que criticamos a todo mundo, que andamos diciendo y hablando mal de sutano y de mengano, pero no somos capaces de poder reconocer nuestros propios y graves pecados. Por eso, en esta oración, pidámosle a Dios el don del conocimiento, del entendimiento de todo aquello que venimos arrastrando y que necesitamos pues sanar, que necesitamos liberar a través precisamente de un conocimiento de nuestra fe, y para no permitir estarnos peleando por pequeñeces que no es que no sean bonitas o no sean importantes, pero no son vitales, no te afecta tanto como no cumplir y agradar a Dios. Y la contemplación vendría siendo viendo la realidad en esta meditación y en esta oración, perdón, la oración que me hace decir, bueno, pedir a Dios, sí lo dijimos, ¿no? Pedir a Dios la humildad y el discernimiento para no minimizar las cosas malas, ni tampoco para exagerar las cosas que no lo ameritan. Entonces, en mi contemplación, ¿qué es lo que me está diciendo a mí este texto? ¿Qué es lo que me hace decir a mí este texto? Yo creo que una de las cosas principales es pedir a Dios la luz de su Espíritu para que sepamos ser coherentes, ser fieles, ser misericordiosos y justos en nuestras obras, en nuestras palabras, hacia nuestro prójimo. Y poder así verdaderamente dejar de ser guías ciegos, dejar de estarnos preocupando por tontería y media o cosas que no van a trascender y que nosotros las hacemos más grandes. Entonces, por último, el compromiso. ¿A qué me comprometo? ¿Qué pasos en concretos quiero yo realizar desde esta realidad que hemos tratado de una manera muy simple, muy rápida, pero que al menos genere en ustedes este deseo, este apetito de la palabra de Dios, de el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? Muy bien, con esto terminamos nuestra segunda hora de la lección divina. Continuaremos en esta estación, ahorita se corta unos minutos más, se va a cortar nuestra transmisión en la radio, pero seguimos a través de
la página de internet y a través de mis redes sociales. Ahorita nada más estoy transmitiendo Facebook, YouTube e Instagram. Y espero ya la próxima transmitir también por medio de TikTok. Pero bueno, ahorita tendremos la misa en unos minutos y nuestros hermanos en la radio, en la 1090, regresamos, esta programación regresa a las 7 de la tarde con la misa de sanación. Así es que están todos invitados los que gusten participar en la Santa Misa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Sami, que está aquí en controles, a nuestras telefonistas Blanquita y Martita, contestando sus llamadas. Les voy a dar la bendición. Nos vamos a con un canto y después ponemos la salida. O ponemos una reflexión mejor, Sami, de las del CD, una que tengamos por ahí. Una cortita, pero que hable sobre esta temática de la no hipocresía, ¿no? Sino ver primero la caridad hacia el prójimo. Bueno, les doy la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces, muchísimas gracias. Me despido yo. Entra ahorita una reflexión y después regresamos en nuestros medios para la celebración de la Santa Misa. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.